Bueno, amigos, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy, pues, mi papá está chapeando en el día del cerco para que se mire bien, va, que de noche como que se mira oscuro, no se mira bien. Pues ahí está la ramazón que ella apuró ahí, allá también, pues de aquí enfrente, porque se miraba bien oscuro y todo, no se miraba desde allá para con la Elia, va. Y ahí está mi hermanito, va, chapeando. Allá está mi abuelo, mi mamá, y yo estoy atrás de cámara. Mi viejito, pues no, en la mañana pues no estaba yo, pues ahorita sí estoy yo. Y pues así como mi papá está apodando. Y me estaba molestando cuando estaba ya comenzando a grabar, me decía, para el material. Para que se mire bien limpio, ¿va? Porque como ya la pilastra está topando ya también. Y todo. Y así. Y se mira bien feo, ¿va? Bien feo. Hay bastante rama y todo eso, ¿va? Y pues se miraba oscuro todo eso cuando pasaban las personas. Allá está mi papá. Y aquí está mi hermano. Ahí está el otro hermano chiquitín. Sí, como no podía saber, va, que en la mañana pues no estaba. Fui a hacer un mandado con mi papá. No es que mandado, fui a pasear más que todo. Y estaban diciendo mi mamá que la Adriana estaba preguntando por Adriana pues estaba preguntando por mí, ¿va? Dónde andaba yo, pues mi mamá les por molestar, ¿va? A la Adriana le dijo que estaba yo en los Estados Unidos, que me fui, ¿va? y la Adriana dijo, ay, estoy triste, fue a decir ahí con ella, porque que Melanie se fue para los Estados Unidos, dice. Y que si no, voy a pasar con mi papá para despegarme un poquito de todo, ¿va? Y así, como allá hay un palo de jocote en el otro lado, pues aquí están esos dos palitos ahí, a ver cómo se le llama. Pero sí, y así se miran los árboles. Ahí hay un palo de coco. Hasta allá se ve la salida. La salida. Y allá pues entramos con Elia para acá, ¿va? Y aquí se tiene que probar todo, ¿va? Y ya mañana pues cuando se seque vamos a quemar la basura y todo eso. En la iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, creo, así se llama. Y se mira, hay más árboles. Viera que a mí me gustó vivir en esta cuadra, porque aquí crecí, aquí anduve con mis, más que todo mis primos. Y aquí como que me aspiré más, va. Y me acostumbré a estar aquí. Y cuando más, yo digo, cuando tal vez ya no vamos a estar viviendo aquí y todo esto. Una idea, va. No es que estoy diciendo que me voy a ir tampoco, ¿va? No, una diciendo así, va. Hablando así, como ahorita estoy grabando, pues hablando de este tema, ¿va? Si yo le hice a mi mamá, ¿va? Si, ¿qué haría usted, ¿va? Que si nosotros nos salimos aquí y yo no me hago en otro lugar, ¿va? En la capital sí me hago, ahí sí me hago. Allá tengo tíos. Tengo a mi tío Jeremías, saludos para ellos. Y saludos a tía Clara, tío Jere, a mis primos, tía Mari, saluditos. Él vive allá en el Boca del Monte.
yo he ido varias veces, pero yo le digo a mi papá, ahí vamos a ir a visitarlo, digo yo. Pero ahorita están diciendo que va a venir, pero a saber qué mes va. Van a venir en este mes para saber qué día, que no se va. Y así. Vaya, ya en la otra cuadra es otro donde va uno en el campo. Donde van a jugar los patojos y todo eso. Aquí nosotros le decimos patojos. Muchachos, no les gustan que le digan los patojos de aquí, ¿va? Y así, de aquí del campo, ahorita están sonando el tambor, porque como ya va a venir el 15 de septiembre, ustedes están preparando y salen todo, y así. Y pues aquí hacen el desfile navideño, que es el 20, no lo hacen el mismo día, que lo hacen antes, el 23. ¿Vas? A mí me gustaría que lo hicieran el 24, ¿va? Porque es más calidad, pero no viera que lo hacen, ya lo hacen el 23, al 24 pues hay unos hacen sus tamales, pasan la medianoche, queman los cohetes, ya viene el 31, ya viene para ir a la playa. Nosotros con mis tías, antes pues de entrar aquí con ella, íbamos para el 31, antes venían mis tías de la capital y veníamos así, íbamos a entrar a la playa, pero yo no casi me bañaba en la playa porque el mar es salado y se me entra agua. Cuando yo me metía allá se me entraba agua en el ojo y como me ardía, como eso trae sal. Y así. Y yo solo afuera me estuve porque ahí como mis tías ahí me ponía a comer golosina. Y pues mis primas que me llevaban, a tomar fotos y ya va. Para tener recuerdo, dice mis primas. Sí, saber, mis primas tienen recuerdo de él. Que le estoy hablando de antes. De antes no, porque todavía no está. De cuando ella venía, vamos a la playa, todo. Pero ahora vamos más casi que en el río, viera, porque en el río se puede bañar uno, todo eso. Pero siempre. Perdón, siempre se ahoga uno y se le entra agua en la oreja, si no en la nariz, que de esas dos cosas, si no tragan agua, dice. Y así, estamos quietos. Sí, mi papá está podando aquí, pueden ver, así dejó. Pues nosotros estamos, pues mi papá está limpiando porque se mira oscuro, porque de ahí, de aquí con Elida para mi casa, no se mira, dice que solo lo que es en las ramas de ahí se miraba ahí. Ah, mire pues, mejor para que no me mire. Decía yo. Después me dice ella. Pero es bueno que apoye y que apoyó mi papá porque no se mira nada y todo eso. Y hay bastante árboles. Yo creo que va a llover porque está nublado. Y así cuando llueve recio, con aire. Y de ahí no para de llover, no para de llover. Y así es el invierno, para las milpitas. Ya vamos, pues ya va a tapicar la milpa. Ya mero. No, yo a doblar, creo yo. No sé si ya fue mi papá, porque no le puedo decir que sí, que no. No sé si ya fue o qué. Porque. Y así, pues, ese, pues,
las ramitas se miraban feos, allá se mira la torre donde agarra el señal uno y todo eso. Lo otro que le daba miedo es en el palo de jocote que está en el otro lado, pues no se mira bien porque siempre están ahí. Y así, pues allá están mis hermanitos ayudándole a mi papá, haciendo leña con las ramitas y ahí le están pegando fuego. Y así como contaba, allá está un poste, allá está otro. Cuando se va la luz, se va como para, ¿qué? 8 días, o si no, vamos a ver, una semana, así. Pero sí, es rara la vez. Cuando es que todo se va la luz, justamente va. Pero, sí, aquí siempre se va la luz. Pues, por ahorita, pues, no hay luz, se fue. Y no sé qué hora va a venir, no sé qué día va a venir, porque si le digo yo que va a venir mañana, no creo que va a venir mañana. Pues amigos, vamos a dejar este video por aquí, pues, y eso es lo que yo vine a hacer, a hacer este video, a mostrarle un poco de que cómo se miró aquí, se mira más, ay, puse mi dedo, se mira más bonito sin eso. A ver, bendiciones a todos, pues Dios que me los cuide, que me los protege, va, en su camino, en su hogar, en su familia, va, pues, adiós.